Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos. Ya nos encontramos en la última semana. Hoy es nuestro antepenúltimo día de clases. Gracias por sus participaciones. Espero que el día de mañana, para los que se encuentran ahorita y para los que van a ver después el video, se puedan conectar y así pues nos podamos despedir. Mañana voy a dejar unos 10 minutos al final para que nos podamos despedir. Ya vamos a seguir formando la parte de lo que sería el formulario con los ejercicios, tanto los que se encuentran en el aula como los que les he traído acá como ejemplos, para que podamos construir todo lo que corresponde a un formulario. Recuérdense que hemos venido trabajando paso a paso. Muy bien, miren, me han pedido, como siempre, de poderles pedir de que para los que no han realizado la evaluación de examen final, lo puedan hacer. Recuérdense que el día de mañana es nuestro último día. Y aunque tengamos como fecha acá que el 7 de noviembre se cierra, nos estamos esperando hasta último día para poder finalizar. Veo acá, estuve revisando las evaluaciones de examen final y faltan 8 personas exactamente que no lo han hecho. Otras tienen el 75%. Recuérdense que la nota que queda es la última que realizó. Entonces, si usted lo vuelve a hacer y completa, en este caso, el 100%, se lo va a tomar en cuenta como porcentaje en el aula virtual. Entonces, pedirles, por favor, que completen ya el día de mañana. Creo que los de Ingles Corporativos se van a estar comunicando con ustedes si no han finalizado para que se les pueda dar el diploma. Yo me recuerdo de un grupo que me dijo que cuando ya había finalizado todo, que les tiraba de una vez el diploma. No sé si así es todavía o se tiene que esperar hasta el 9 de noviembre. Esa parte no la puedo ver yo. Pero si llegara a suceder que usted ya completó el 100%, el 80%, como nos pide INSAFORP, y usted ya puede descargar el diploma, entonces desde allá felicidades, porque ustedes pues han cumplido con todos los criterios que pide acá Ingles Corporativo para que se les pueda dar lo que sería su diploma. Si no es así, entonces tienen que esperar hasta el 9 de noviembre para poderlo descargar. Recuérdense que esto es un orgullo que ustedes tienen adicional para su currículum. Un diploma que ya los acredita, que saben Excel en este caso avanzado. Síganse preparando, sigan conociendo más de Excel. Hay muchos diplomados en línea que son gratuitos. Por ejemplo, yo acabo de llevar uno, no sé si ya les había comentado a ustedes, pero acabo de llevar uno de análisis de tablas dinámicas. Y saben que uno considera que sabe toda la parte de lo que sería tablas dinámicas, pero a veces hay cosas extras que uno pues va conociendo. Me recuerdo que lo llevé con este señor que es muy conocido en internet. Ay, quiero ver cómo es que se llama. Solo me recuerdo que es Bozo, algo así el apellido, pero es muy conocido en internet en la parte de Excel. Pero síganse preparando. Hay muchos cursos que los pueden seguir ayudando a conocer Excel. Muy bien, miren, este día estamos viendo la clase número 15 que corresponde a insertar botones de control de formularios dentro de Excel. Vamos a seguir trabajando el ejercicio que estuvimos viendo el día martes. Vamos a tratar de finalizar y complementar con lo que nos está pidiendo este día de trabajar con botones. Además de eso, ya tengo como a la mitad del ejercicio que se encuentra para este día en lo que corresponde al video, pero quiero que ustedes me sigan ayudando para ver si han comprendido cómo poder crear la parte del formulario. He dejado uno de los formularios que no he creado para que ustedes me ayuden a construirlo y así podamos crear la parte de programación. Se los voy a enseñar de dos formas. Esto ya lo habíamos visto en la parte de macro y por eso fue que lo incluí como primer ejercicio para que se empiecen a recordar de lo que estoy hablando, para que vean que nos podemos ahorrar cuando estamos trabajando con botones las acciones de de ir a Visual Basic y en este caso pues mandarlos a llamar, en este caso la acción de macro. Pero les voy a enseñar las dos formas, ustedes se quedan con la que consideren que es mejor. Muy bien, voy a compartir en este momento mi presentación. Solo déjenme acá bajar. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Como siempre vamos a la parte de la teoría al inicio. Vamos a ver nuestros contenidos y vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes los diferentes botones de formularios y botones de ActiveX que podemos utilizar en los formularios de usuarios de Visual Basic. ¿Se recuerdan que al inicio les explicaba que nosotros tenemos tres formas de poder mandar a llamar a los formularios? El primero es con la herramienta formulario, que pertenece en este caso a Excel, en el cual podemos hacerlo de dos formas, rangos normales y en este caso con tablas de Excel. Con tablas de Excel se facilita más porque al estar en este caso en la fila siguiente donde se encuentra en la parte de arriba nuestros encabezados, nosotros podemos mandarlos a llamar y en este caso pues obtener lo que sería el resultado de la información que vamos colocando, ya sea que lo hagamos de dos formas, que sea solamente con texto, que son valores, o que incluyamos dentro de la tabla fórmulas o funciones que automáticamente nosotros estamos obteniendo ya el resultado, ya no deberíamos de colocar absolutamente nada en esos espacios. Teníamos la segunda forma que les explicaba, que ahora vamos a estar trabajando con botones de formulario. Tenemos dos formas de trabajarlo. Una sería el grupo de botones de formulario y otro serían botones de ActiveX. Esas serían las dos formas en las cuales podemos utilizarlo. Y la tercera, que es lo que ya hemos venido aprendiendo, que es por parte de Visual Basic. Yo le llamaría, miren, una cuarta forma, porque recuérdense que si estamos creando macros y ya sabemos como las acciones que debemos de realizar para que esa macro se cree y funcione. ¿Se recuerdan cuando les enseñé a buscar V? Cuando mandé a llamar, en este caso, hojas. El ejercicio de ahora manda a llamar hojas del libro de Excel. Y lo podemos trabajar por medio de Visual Basic. Pero yo también ya les enseñé otra forma de poderlo hacer, de crear, en este caso, la acción. Ese fue uno de los primeros ejercicios que les expliqué para que vieran la parte básica de macro. Ahora, ya teniendo una parte de los comandos que nosotros podemos utilizar o botones por medio de lo que serían formularios, también nosotros podemos mandar a llamar de esa forma. Cuando trabajamos dentro del libro, vale aclarar, podemos crear de esa forma lo que serían las macros. Muy bien, miren. Como parte de la teoría, esto igual fue bastante importante extraerlo de lo que es el aula virtual, que ustedes creo que ya lo leyeron. Dice que cómo insertar un botón de control de formulario en Excel. Para insertar cualquiera de los controles de formulario, debe seleccionar del menú desplegable y hacer clic sobre la hoja de Excel, arrastrando el borde para dibujar el contorno del control. Puedes usar un botón de control formulario a un botón de comando, un control de ActiveX o X, para ejecutar una macro que realiza una acción cuando un usuario hace clic en ella. Ambos botones también se conocen como botón de inserción, que se puede configurar para automatizar la impresión de una hoja de cálculo, que igualmente ustedes ya vieron esa acción el día de mañana. Sería otra forma que le voy a enseñar en la parte de poder imprimir. En este caso, filtrar datos o calcular números. En general, un botón de control de formulario y ActiveX de comando de control son similares en apariencia y función. Sin embargo, tienen algunas, en este caso, diferencias, las cuales lo vamos a ver ya en el proceso de los ejercicios que vamos a realizar. Cuando hablamos en este caso de formularios o de control de ActiveX, Dice que los controles son un tipo de controles que nos permiten agregar funcionalidad de formulario a nuestros libros de Excel. Existen otros tipos de controles que son conocidos como controles de formularios y que tienen una funcionalidad similar. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ambos tipos. Los controles de ActiveX fueron introducidos posteriormente, ofrecen más posibilidad de configuración y formatos que los controles de formulario. Ambos tipos de controles se encuentran en la ficha programada. A diferencia de los controles de formulario, dice que los controles de ActiveX tienen una serie de propiedades que podemos configurar pulsando el botón Propiedades que se encuentra dentro del grupo de controles de la ficha, en este caso programada. Vamos a trabajar dos acciones diferentes que al final la diferencia de cada uno de ellos es que uno me manda a llamar una hoja y otro me manda a llamar un formulario. Entonces, quiero pasar en este momento para el primer ejercicio. Se recuerdan que este proceso ya lo vimos el día martes y les dije que lo íbamos a seguir trabajando. Voy a explicarles acá algunas acciones que necesito que ya vayan reconociendo. Y después, miren, nos vamos a quedar ya trabajando el siguiente ejercicio. Espero que el tiempo nos alcance. Recuérdense que ustedes pueden activar su micrófono para hacer cualquier consulta. Pueden colocármelo en el grupo. Yo soy siempre a la orden para poderles contestar y poderlos ayudar. Muy bien, nos habíamos quedado, me voy a ir a la pestaña de desarrollador y le voy a dar clic en Visual Basic, para que ustedes vean que habíamos trabajado. Habíamos trabajado en este caso este formulario, el cual iba a ser la entrada para que nosotros pudiéramos colocar la información ya en el formulario creado para colocar nombre, apellido y así cada una de las informaciones que teníamos. Pero se recuerdan que para poder ingresar a este formulario, yo tuve que mandar en este caso a llamarlo y lo hice con un botón que en este caso le coloqué el nombre de ingresar. Al darle doble clic, se encuentra en este caso alojado, porque quiero ver si se encuentra la opción sí. Estando acá, miren, en la opción que yo quiero para poder mandar a llamar este formulario, esto se hace por medio de lo que sería el formulario que tengo acá. Entonces, ¿qué hago acá? Yo le mando a decir que quiero mandar a llamar el formulario, que en este caso, se recuerdan que unos me dijeron que podía colocarle otro nombre, pero porque esto tiene concordancia de una acción que yo estoy trabajando, le coloqué en este caso formulario 1. Entonces, ¿qué pasó? Yo creé un módulo porque, le vuelvo nuevamente a explicar, si por ejemplo ustedes quieren crear una macro en la cual depende de un formulario al cual ustedes van a mandar a llamar, nosotros no lo vamos a hacer dentro de este botón. Ya vamos a utilizar este botón para poder ingresar al formulario que sería formulario número 1. Sino que ustedes lo van a hacer dentro del formulario. Para que yo, cuando active, en este caso, esta forma que creé, porque esto no es ningún ActiveX, no es ningún botón en este caso de formulario, sino que solamente es una forma, la cual al darle clic derecho acá y asignar una macro, le asigné la macro llamada formulario que tenía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ahora yo le doy clic, automáticamente me abre esta ventana. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado que al darle clic a este botón que habíamos creado, me tendría que llevar ya al formulario, me voy a ir nuevamente aquí, me tendría que llevar a este formulario que se encuentra acá. Entonces, ¿cómo hago para poderlo mandar a llamar? Yo me voy a ir, en este caso, a mi formulario. Y ahora sí, miren, estando acá en la opción que yo le he colocado, llamado ingresar, voy a darle doble clic. Esta acción me la va a tomar en cuenta cada vez que yo vaya mandando a llamar, en este caso, el botón. Entonces, lo eliminé porque yo voy a trabajar con la primera información que tengo arriba. Si ustedes ven, yo no le coloqué nombre al botón, entonces me aparece como command, boot, en este caso 1, y la acción va a ser con clic. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para que me mande a llamar? ¿Alguien se recuerda cómo mandamos a llamar los formularios? ¿O no? Con punto show. Exacto, con punto show. Pero antes de eso, tengo que colocar el nombre del formulario que voy a mandar a llamar. En este caso voy a colocar mi formulario 1, porque sería el segundo que creé, y acá sería punto show. Voy a darle doble clic acá. Y esta es una acción de macro que yo estoy grabando en este momento. Yo, para poderla parar, le voy a dar acá la opción de guardar. Voy a cerrar acá todo, miren. Y nuevamente voy a iniciar para que ustedes vean la ejecución que hace. Si, por ejemplo, yo llegara a tener un error en una acción creada acá, automáticamente me va a llevar a Visual Basic. Y si ustedes ya empezaron a realizar acciones dentro de un formulario, creándolo con Visual Basic, se dieron cuenta que aparece una franja amarilla. Y esa franja amarilla me está diciendo que la sintaxis, ¿se recuerdan que yo hablo mucho de la palabra sintaxis en Excel? Me está diciendo que hay un error. Puede ser de texto, un punto o alguna acción que yo no he realizado bien. Entonces acá, miren, le voy a dar clic, en este caso, en esta ventana, y le voy a dar ingresar. Entonces, todo salió bien. Quiere decir que en este momento, vean que me ha mandado a llamar mi formulario, que en nombre, ¿se recuerdan que yo le puedo colocar un sobrenombre al formulario? Me aparece como mi formulario. Pero, como nombre dentro de Visual Basic, tiene que ser el nombre unido y en minúscula, si es posible, porque cuando hablamos en este caso de Visual Basic, dicen los programadores que es mejor trabajar todo en minúscula. Y además de eso, miren, no le colocó guión bajo, aunque se puede trabajar con guión bajo. Excel reconoce mejor para no tener un error, porque quiero comentarles que una vez estuve trabajando y entonces yo había creado como muchos guión bajos en el texto que había colocado. Era muy grande la palabra, entonces me tiraba ese pequeño error. O sea, todo estaba bien. Entonces, en eso, al colocarle otro texto, en este caso unido, me dejó de dar el error que me estaba tirando. Entonces acá, miren, automáticamente realiza esta acción, que al darle ingresar, me va a ingresar a lo que sería este cuadro que se encuentra acá. Ahora bien, yo tengo acá, miren, esta ventana o este formulario que me queda abierto. Yo no necesito que me quede abierto. Yo necesito que cuando ya haya ingresado los datos, se pueda cerrar. Pero no lo quiero hacer en este caso con esta opción. Entonces, miren, me voy a ir nuevamente a Visual Basic. Me voy a ir a mi formulario, que es el primero. Y entonces acá, voy a hacer esto para acá. Y me voy a ir a herramientas de control. Y entonces, ¿qué debo de colocarle acá? Debo de colocarle una etiqueta. Debo de colocarle un cuadro de texto. O debo de colocarle un botón. Un botón. Un botón. Debo de colocarle en este caso un botón. Así es. Entonces vamos a colocarle acá el botón. Le voy a colocar cerrar. Y voy a ir haciendo acá todos los cambios para que me quede mejor. para que se vea bien. Acá arreglarlo. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero me sigo guiando con los puntos que se visualizan acá. Ya les dije que esto siempre debe quedar así como bien hecho. Muy bien. Entonces debemos de crear acá, miren, el cerrar este formulario. Entonces, acá voy a dar doble clic y entonces voy a ocupar, como siempre, un comando o una acción de programación que me ayude a poder cerrar este comando que tengo acá. Tomen en cuenta que hasta este momento yo no he realizado cambio de nombre, porque dicen los programadores que cuando nosotros realizamos estas acciones es mejor ir llevando el orden o jerarquía que me da cada uno de los botones que voy creando. Ya van a ver el día de mañana, cuando ya tengamos ya todo creado, que solamente vamos a ir trabajando ya con todas las bases de datos que vamos a ir metiendo a cada uno de los botones para que se vayan activando y vayan realizando en este caso cada una de las acciones. Entonces dice acá, miren, que la opción, perdón, acá, creo que es unirlo a, sí, unirlo a. Ok, eso lo que hace es cerrarme. Entonces ya creé acá la acción, voy a cerrar, voy a volver a guardar y entonces voy a darle acá clic, cerrar. Y ahí lo va a hacer. Ahora bien, miren, sigamos construyendo entonces acá el formulario. Si, por ejemplo, yo quisiera cancelar, ¿qué tengo que hacer entonces ahora acá? ¿Debería de trabajar en este caso con la misma acción? Ya lo tengo acá. Sí, ¿verdad? Debería de trabajar en este caso acá la acción para que se cierre automáticamente cuando yo haya finalizado crear en este caso lo que sería la acción. Ya lo tengo acá. Bueno, entonces hemos comprendido estas dos acciones en las cuales este tipo de sintaxis con la que trabajo, permítanme que voy a colocar el celular. Muy bien. Les decía que esos tipos de sintaxis yo se los voy a dar. Estoy armándoles un PDF con todo lo que se ocupa frecuentemente. Y también que les voy a enseñar el día de mañana cómo solamente cambiar lo que ustedes necesitan, porque puede ser que el rango que ustedes necesitan ya no dependa de 4 o 5 columnas, sino que dependa solamente de 2 o 3. O en la fila donde se encuentre, no sea el mismo rango que usted está copiando y pegando para ya tener la sintaxis con la que va a trabajar este comando. Entonces, estas acciones son más fáciles que ustedes comprendan y entiendan que se pueden cambiar. Entonces, mañana vamos a estar también haciendo esas acciones. Le voy a entregar un documento con todo lo que más se utiliza cuando se va a crear formularios, pero lo que más se utiliza en botones, que es igual lo que vamos a estar trabajando este día con otros tipos de botones, con ActiveX, y que les va a ayudar. O sea, es como una secuencia que se utiliza siempre para la parte de formularios y para la parte, en este caso, de las creaciones de botones dentro de una hoja de cálculo. ¿Queda claro hasta el momento lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Hola. ¿Queda claro o tienen alguna consulta? Solo solo los botones se pueden así como programar? Si estamos hablando de macros, recuérdense que lo que utilizamos son formas, pueden ser en este caso imágenes. Eso es la parte de macro, porque no estamos llamando a Visual Basic, pero si nosotros vamos a programar para poder mandar a traer, esto se hace por medio de botones, así es. Pero cuando trabajamos con Visual Basic. De lo contrario, yo he trabajado con imágenes. Ya voy a tratar de enseñarles cómo colocar en botones imágenes también, que es la misma acción que se puede trabajar con una forma. Entonces, igual, los botones no pueden ser agregados solamente por texto, sino que también se les puede colocar imágenes. O sea, usted no quiere colocar información dentro de esa acción, puede colocar una imagen. Si ustedes ven... en internet se encuentran muchas imágenes como stop, adelante, atrás, todo ese tipo de acción. ¿Alguien más? Sí, justamente a eso me refería, que si solo botones o que si alguna imagen no se podía hacer. Sí, se puede. No en una imagen, pero sí dentro de un botón agregar la imagen y queda... como que usted estuviera colocando en sí la imagen. Ya vamos a hacer esa acción. Ya la vamos a hacer. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Entonces, fíjense por favor acá, miren. Ya hicimos el botón, en este caso, cancelar, que es el mismo que trabajamos en mi formulario. Ahora nosotros podemos ingresar datos. Para poder ingresar datos acá, solamente quiero como enseñarles esta acción en la cual ustedes pueden trabajar. Y es que cuando nosotros trabajamos, miren, acá con Visual Basic, dice que, ¿se recuerdan que cuando vimos la parte de formulario de Excel, les comentaba que podíamos trabajar de las dos formas? Uno era por rangos normales, y otro era, haciéndolo así como un poco a la fuerza, y otro era trabajar rangos con lo que serían tablas de Excel. Pero cuando nosotros vamos a crear ya una referencia con Visual Basic, la teoría nos dice que es mejor trabajar con la acción de tablas de Excel, para que él mande a llamar, y además de eso tengamos como las acciones que necesitamos para que se vayan incluyendo las filas. Es como lo que les enseñé cuando les creé el ejercicio de macros, en el cual yo iba a tirar que quería una fila adicional, o sea, ingresaba o colocaba o insertaba una fila, y cuando yo colocaba la información y daba macro, ¿se recuerdan que lo que hacía era incluirme una fila, colocarme la información y así sucesivamente? Entre más yo fuera llenando esa base de datos, te iba a incluir para todas las filas que yo quisiera. Entonces, esta misma acción es la que vamos a trabajar acá, solo que recordémonos que cuando trabajamos con Visual Basic, él trabaja en una forma de programador. Entonces, todos estos contextos son en este caso o pueden ser repetitivos para cada una de las acciones que quieran. Con esto que les voy a enseñar en este momento, vamos a seguir trabajando desde el día de mañana, porque si ustedes saben, el tiempo se nos va bastante rápido, entonces voy a tratar ahorita de poderles explicar como una de las primeras partes para que ya el día de mañana todos los otros botones solamente vayamos incluyendo lo que serían. Entonces, fíjense acá, miren. Yo tengo este formulario, donde tengo nombre, apellido, dirección, teléfono y departamento. Por favor, recuérdense de uno que no me recuerde, me lo dicen ustedes. Entonces sería acá, miren, nombre, apellido, sería dirección. ¿Cuál era el otro? Nombre, apellido, dirección, acá sería teléfono. Y el último departamento. Sí, así era, ¿verdad? Muy bien. Departamento. Muy bien. Entonces, fíjense ahora, miren, yo voy a crear acá una selección con una fila adicional. Creo que me pasé acá, es acá. Entonces, ya esto de tablas, ustedes lo vieron en Excel básico, para los que estudiaron Excel básico, lo podemos hacer por medio de la pestaña insertar en el grupo de tablas que acá se encuentran, pero a mí me gusta trabajarlo en el grupo de estilos porque igual con la opción de la pestaña insertar del comando tablas, me incluye el formato que por defecto tiene tabla, que es el color celeste. En cambio, si lo hacemos de esta manera, nosotros incluimos cualquiera de los diseños que ya trae acá. Entonces vamos a colocar este. Yo le voy a decir que mis encabezados, que yo en mi tabla tengo encabezados y en este caso le voy a dar aceptar. No necesito filtros, ya ustedes ya saben la forma de poderlos quitar por medio de lo que sería combinaciones de teclas. Ya eso ustedes ya lo saben. Ahora bien, miren, ya que tengo acá lo que sería mi tabla, la cual va a ir funcionando según el llenado que yo vaya haciendo al formulario y todas las acciones que voy a ir incluyendo, solamente quiero hacer ahorita una acción. Ya el día de mañana les explico cómo colocar texto y toda la información. Lo que necesito es que cuando yo le dé en este caso ingresar, o sea, este comando va a tener doble acción o tres cosas, porque yo le voy a decir que me ingrese los datos, yo le voy a pedir en este caso que me elimine el texto, ¿se recuerdan? Todas las acciones que hacíamos con macro para poder eliminarlo, ahora lo van a ver por medio de Visual Basic y después realizar la acción de cancelar. Cuando la persona pues ya haya llenado todo, ella puede darle la opción en este caso de cancelar. Eso es lo que quiero que me realice la acción. Entonces vamos a tomar en cuenta algo. Vamos a tomar en cuenta dónde tenemos la información. Quiero que se den cuenta que comienza en mi fila 11 y yo estoy trabajando con la columna A, B, C, D y E. Además de eso debemos hacer referencia dónde se encuentra la información o dónde queremos en este caso que se coloque la información. Tenemos A12, para que vayan viendo, miren, B12, C12, D12 y E12. No olviden estas acciones porque si ustedes quieren construir, no hablemos de la parte de programador porque no es que les vamos a enseñar a programar, sino que es que ustedes vayan recordándose de lo que ustedes están construyendo y a dónde están construyendo. Saben que esta fue una de las cosas que más me costó porque siempre tenía que regresar y estar viendo bien dónde se encontraban las acciones porque no comprendía. Pero lo primero que yo quiero que ustedes vean es saber a dónde ustedes están colocando los datos. Por ejemplo, yo no lo coloqué acá en A1 porque, si ustedes ven, yo tengo una imagen de fondo. Entonces, bueno, podría haberlo colocado, por ejemplo, acá, miren, desde A10, que es desde donde yo tengo ya un espacio libre para poder, en este caso, colocar información. Pero ustedes siempre tienen que ir viendo dónde tenemos en este caso colocada la información para que cuando ya estemos en la parte de desarrollador de Visual Basic, entonces nosotros ya solo vayamos colocando los comandos que necesitamos y las acciones que queremos. Fíjense que estas acciones en las cuales vamos a empezar a trabajar son como sintaxis un poco más grandes. Entonces, vamos a tratar de ir comprendiendo la estructura que en este caso se ha colocado acá, ejercicio 1. Voy a hacer acá un cambio con cómo voy a estar trabajando y solamente le voy a dejar así, miren, ejercicio 1. Entonces, lo que quiero enseñarles ahorita es la parte de cómo poder ya introducir lo que serían filas en cada una de las acciones que yo voy a ir colocando acá. Entonces, fíjense acá, miren, me voy a ir a desarrollador. En este caso, me voy a ir a Visual Basic. Acá voy a cerrar. Me voy a ir para formulario 1. Y les dije que vamos a trabajar en este caso con lo que sería ingresar. Bueno, yo creo que no tengo nada acá. No. Muy bien. Entonces, con las opciones que yo tengo ya acá, en el cual yo voy a ingresar, en este caso, información, yo necesito acá, miren, un contexto el cual me lleve a poder crear lo que sería la hoja que necesito. Entonces, para poderla crear, yo tengo que mandar a llamar el nombre que tiene la hoja. Y pongan atención con esta acción porque ya la vamos a ver ya con un comando, no por parte de Visual Basic, sino que ya en la parte de lo que serían los botones que vamos a incluir ya una hoja. Entonces, estando acá, miren, yo le voy a nombrar en el cual esta opción, pues acá escrito, sería Worksheet. Yo creo que lo estoy escribiendo bien. Worksheet y, o sea, nombre de la hoja en el cual yo le voy a decir acá, miren, que se llama ejercicio, bueno, voy a escribir minúscula, no importa, ejercicio 1. Voy a cerrar mis comillas y en este caso mi paréntesis. Y este va a mandar a llamar el rango, que en este caso en inglés se escribe ranking, de lo que sería a 11, ¿verdad? Que sería desde donde inicia. Acá me faltan las comillas. A 11, perdón. Comillas. No, me quedó en la 10. A 11. Ah, sí, perdón, tiene razón. No, a 10 comienza, pero la fila que quiero que vaya incluyendo es desde a 11. ¿Se recuerdan que cuando yo mandé a crear una fila adicional no lo hice en encabezado, sino que lo hice abajo? O sea, ustedes piensen en esa misma acción que yo hice de mapa. Entonces, desde donde va a empezar a traer esta fila sería desde A11. Entonces, ahora acá voy a cerrar mis comillas y voy a cerrar mi paréntesis. Por último, le voy a decir que, permítanme, voy a colocar, sería no, yo creo que así se escribe, o sea, y que, o sea, que cree una fila y que insert, yo creo que así se escribe, si no, me corrijo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a la sintaxis? Le estoy diciendo que mande a llamar, en este caso, la hoja ejercicio 1, que en el rango que comenzaría en este caso desde la celda A o la fila A11, traiga lo que sería una fila. Si esa acción se encuentra bien, es como que yo estuviera grabando acá la acción, le voy a dar guardar y vamos a cerrar acá. Si todo está bien, cuando yo le dé ingresar, se acaban de dar cuenta acá, permítanme. Esto no sé por qué no lo pidieron que lo crearan, pero entonces quiero que se den cuenta que cuando yo le doy ingresar, miren, me está ingresando una fila de más. Entonces, siguiendo con este botón, tendríamos que ir agregando cada uno, miren, de la información, que sería en este caso nombre. ¿Cuál sería la otra información que podemos ir agregando? Apellido, sería dirección, pero recuérdense que esto va a corresponder al cuadro de texto que tenemos acá. Ahora bien, miren, ya que nosotros ya tenemos acá la acción en la cual podemos colocar, yo puedo eliminar estas dos filas si no hay ningún problema. Ya que tenemos esta acción acá, no olviden, si ustedes después lo quieren ir creando, el nombre que tiene cada uno de los cuadros de texto. Recuérdense que esto se le llama cuadro de nombre y este se llama label porque todavía no le hemos cambiado nombre, pero este se le llama cuadro de texto. Entonces, este text box 1 es el que nosotros vamos a ir llamando poco a poco para que automáticamente es como que yo le dijera el rango de la fila tal, yo voy a mandar a llamar a la celda tal y entonces a este cuadro de texto que me le coloque la información que yo le estoy poniendo acá. Es lo mismo cuando yo llenaba aquel cuadro, ¿se recuerdan del cuadro que fue uno? Y entonces cuando yo tiraba el botón, automáticamente la información se iba. Eso mismo va a ser acá, para que ustedes vayan viendo la comparativa. Ah, bueno, si lo puedo trabajar con macro, yo lo trabajo con macro. Y si no, tenemos en este caso la opción de trabajarlo con frontend. Muy bien, entonces, hasta acá, miren, me voy a quedar con, hasta acá me voy a quedar con este ejercicio, porque estas acciones que les acabo de mostrar eran importantes que este día las supieran. ¿Hay alguna consulta hasta lo que les acabo de explicar ahorita? ¿O va quedando claro? Hola. Sí está claro, solo que es un poco confuso, ¿verdad? Al principio. Fíjense que voy a tratar de colocarles el día de mañana por la mañana todos los comandos con los que vamos a trabajar para que ustedes ya los tengan. Sé que algunos de ustedes están trabajando al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo, entonces creo que sería bueno que ustedes ya vayan viendo, reconociendo con todos. Voy a tratar de ponérselos con todos los que yo he trabajado hasta el momento y poderles enseñar solamente lo que tienen que ir cambiando. Ya les dije, bloc de notas en Windows nos ayuda mucho a trabajar esa sintaxis de comandos que se trabaja con Visual Basic. Entonces, voy a tratar de podérselos colocar mañana temprano para que lo podamos seguir trabajando en conjunto. Muy bien, entonces... voy a cerrar acá esta pantalla, solo déjenme guardar aquí los cambios y voy a dejar de compartir ahorita. Solo permítanme que tenía que abrir el otro porque quiero ver cómo este creo que es. Muy bien, miren, yo realicé acá ya unos cambios por motivo de tiempo. No lo quise hacer acá desde cero. Entonces, para que ya vayamos a trabajar ya lo que necesito que ustedes vayan ya aprendiendo. Ya la parte de lo que serían estructuras, ustedes ya lo conocen perfectamente bien. Entonces, acá no nos tardamos más en las opciones que vamos a ir trabajando. Fíjense acá, miren. Para que usted pueda tener este ejercicio, y yo le pido, por favor, si usted descarga el libro, trabájelo desde cero. Usted solamente vaya viendo qué es la información que tiene adentro y trabájelo desde cero porque eso le ayuda. Acá, para poder tener esta información, en el cual yo acá voy a mandar a llamar el botón de registro de estudiantes, este va a ser para registro de productos y este va a ser para registro de días trabajados. Pero tengo mi menú. Este menú yo quiero con ActiveX colocar 3 botones que me ayuden a irme para cada una de las hojas que se encuentran acá para poderles explicar qué es lo que quiero hacer. Pero además de eso, miren, yo quiero, y ya mañana ya voy a tener acá los registros de lo que ya les acabo de enseñar ahorita, igual lo voy a trabajar acá. Entonces, lo que quiero es que cuando yo le dé clic a ese botón, me mande a llamar el formulario registro de estudiantes. Cuando yo active con los controles de ActiveX, recuérdense que tengo dos tipos de controles. Por ejemplo, los que voy a crear acá los voy a hacer con control de formulario y los que se encuentran acá los voy a hacer con ActiveX. Entonces, ¿por qué voy a mandar a llamar? Recuérdense que en este caso formularios. Y acá voy a mandar a llamar. Entonces, cuando yo me vaya a ejemplo, perdón, no tengo bien aquí la palabra. Cuando yo me vaya para ejemplo 3, entonces, y ya tenga aquí la tabla, que ya mañana ya la van a ver ustedes acá, yo voy a mandar, en este caso, a llamar el formulario registro de días trabajados. Entonces, les comentaba que yo acá, si me voy a Visual Basic, y ustedes visualizan acá, yo ya tengo dos formularios. El de estudiantes, registro de estudiantes. Ya de estas acciones, ya algunas ya ustedes ya las van a empezar a trabajar. Tenemos código, nombre, apellido, sexo y teléfono. Pero además de eso, miren, tengo el que le puse producto, registro de producto, que sería este que se encuentra acá. Y ahora tenemos lo que sería registro. El registro lo tengo incompleto para que vayamos trabajándolo y volverles a recordar las acciones. Si no me llega a quedar tiempo, entonces lo importante es que vean las acciones que vamos haciendo acá. Muy bien, entonces ahora yo quiero que comprendan que esta sería la segunda forma de las tres que les enseñé para poder trabajar con Visual Basic. Yo me voy a ir acá a menú y entonces miren, yo voy a trabajar con este cuadro porque así estaba diseñado. Yo le he colocado acá un fondo, pero para colocar acá este fondo solamente a lo que tengo acá, mire, yo no he colocado imagen, vean por favor, sino que yo lo que coloqué y es lo que nos ayuda siempre son las formas. Entonces yo acá, miren, coloqué una forma en la cual he incluido en este caso este fondo que se encuentra acá, solo permítanme ponerlo bien, este fondo que se encuentra acá para colocar acá cada uno de los botones que vamos poniendo de los controles. Entonces, ¿ha quedado claro ahorita cuáles serían las acciones que vamos a trabajar? Los controles de formulario son los que nos ayudan a podernos ir para cada una de las hojas. Es como que estuviéramos creando los hipervínculos, o perdón, los vínculos dentro de Excel. Solo que ahora lo vamos a trabajar con botones y siempre trabajando con Visual Basic. Y acá lo que voy a hacer es mandar a llamar cada uno de los formularios que ya tengo creados para que yo vaya llenando con la información que ya mañana ustedes ya vieron cómo se hace de crear, en este caso, la tabla de Excel, colocar la información, colocarle en este caso la hoja que necesito, perdón, la fila que necesito e ir llenando la información, que es lo que me hace falta explicarles que mañana. Pero aquí va a ser la misma acción. Entonces acá miren, me voy a ir a menú y, por ejemplo, usted se encuentra en la pestaña de inicio, nos tenemos que ir a desarrollador y acá tenemos, miren, el grupo de control. Si usted ya trabajó alguna vez con Access, Access tiene una acción que cada tabla que vamos creando tenemos dos formas. Tenemos el tipo ya en el cual vamos visualizando cada una de las tablas que vamos creando y tenemos también el modo diseño, el cual me ayuda a poder ir colocando ya la información, en este caso en una sola columna, para que cuando se muestre en una sola fila, así como nosotros necesitamos los registros de base de datos. Entonces, algo así se encuentra acá. Tenemos el modo diseño de botón, en el cual podemos incluir ya la acción que necesitamos y tenemos en este caso el normal, el cual nos va a ejecutar la acción que nosotros queremos. Entonces, siguiéndome acá, miren al comando insertar, nuevamente vuelvo a indicarles Tenemos controles de formularios y tenemos controles de ActiveX. Si ustedes se fijan acá, miren, nosotros tenemos otros controles como adicional y tenemos otros que están sin poder, en este caso, activar. Porque puede suceder, por ejemplo, acá, miren, uno de los que tengo me está diciendo que para esta versión, pues, ya no lo requiero porque ya tengo un control que es el que me realiza todas las acciones. Antes teníamos dos, ahora solamente hay uno, el cual realiza cualquiera de las dos acciones que se encontraban acá. Entonces, me voy a ir primero a controles de formulario. Y no se me confunda acá, miren. En control de formularios tengo otro botón de control de formularios y yo tengo botón, en este caso, de control de ActiveX. ¿Hay una diferencia? Sí, porque este control de formulario puedo incluir de mandar a llamar las hojas. Y el control de ActiveX no. Me manda a llamar en este caso los formularios que yo ya tengo creados. Entonces, cuando a usted le pidan de crear controles, recuérdense que existen dos controles. Uno para formularios y otro, en este caso, para formularios y el otro para poder mandar a llamar hojas dentro de lo que sería el libro de Excel que tengo habilitado para Mac. Entonces, voy a trabajar este, lo voy a colocar acá y me aparece esta acción porque me dice que yo puedo automáticamente realizar la acción de grabar. Pero fíjense acá, miren, lo voy a dejar de esta manera y le voy a colocar un nombre. Le voy a colocar acá botón. A mí me gusta trabajar mucho con mayúscula. Botón, ejemplo, para que sepan, 1. Ahora bien, fíjense por favor acá, miren. Yo tengo la acción en el cual, vean por favor la ventana que se me abre emergente para poder modificar el texto, en este caso para asignar una macro. Pero yo no tengo ninguna macro acá ahorita asignada. Bueno, sí tengo una, pero ya la voy a eliminar. Pero quiero que se fijen, por favor, acá, que si yo le doy modo diseño y le doy clic derecho, o le doy la acción, en este caso, acá, miren, déjenme que me incluya. Si le doy modo de diseño, automáticamente, miren, se realiza la acción en el cual yo puedo, con clic derecho, asignar en este caso la macro que va a ir para lo que sería este botón que se encuentra acá. Si yo quito el modo diseño acá y yo le doy en este caso, miren, doble clic, permítanme que me lo está abriendo acá. Muy bien, ya sé, mejor lo voy a trabajar de otra forma. Entonces, acá tengo lo que sería este botón, el cual me dice que para poder incluir cualquiera de las acciones que yo necesito en este momento, tengo que crear la macro. Si yo quiero crear la macro desde Visual Basic, entonces yo me tendría que venir para acá, vean por favor, me voy a salir acá, me tendría que venir para acá y entonces crear acá lo que sería un módulo. Pero miren, les voy a enseñar una de las acciones que yo considero que es más fácil, porque es un botón. Entonces, miren, me voy a posicionar acá rápido porque el tiempo se nos está yendo. Le voy a dar grabar macro, le voy a dar macro 1 y en este caso, miren, le voy a dar aceptar. ¿Se recuerdan de esta acción que yo hice? Y voy a parar la macro. Y miren acá, fácilmente, le voy a asignar la macro 1 que tengo acá. Y entonces ahora, sí, quiero que se fijen que si yo me posiciono acá en la parte de lo que sería formato y le doy modo de diseño, entonces me incluye para que yo pueda modificar las acciones. Si yo quito esa acción de modo de diseño, quiero que vean que nuevamente tengo la misma acción que tenía con una forma, en la cual cuando yo le dé clic, me va a llevar o me va a ejecutar automáticamente para el cambio. Nuevamente, yo voy a dar clic y me va a ejecutar. Ahora bien, miren, así podemos ir creando cada uno de los botones que nosotros tenemos acá. Quiero incluir ahorita otra de las acciones por el tiempo que tenemos para que ya quede, en este caso, todas las acciones que podemos trabajar con macro. Me voy a ir acá. ¿Qué sucede si ahora necesito lo que sería un botón, solo que ahora va a ser para irme a los formularios que he creado? Me posiciono acá, ahora sería este, lo voy a colocar acá y le voy a dar clic derecho, modo de diseño. Le voy a decir que me lleve para registro. Espérense, me tiene que dar la acción. Ahí está, ya me dio la opción de modificar. Coloquémosle por favor a este que me lleve para registro. Ahí está. Ahora sí le voy a dar doble clic y quiero que se fijen por favor acá, miren. ¿Qué debo de hacer acá? Esta acción ya la vimos. ¿Qué debería de hacer acá? ¿Alguien que se recuerde? Poner el nombre del formulario. Ajá, y entonces acá, si este sería el formulario en el cual yo voy a mandar a llamar a registro de estudiantes, ¿cómo se llama el de registro de estudiantes? Vamos a ver si se lo muestro acá. Sería entonces estudiante.show. Guardamos, como siempre. Vamos a cerrar. Ahora sí está el modo de diseño. Le doy clic y ahí está. Miren. Y esto es lo que van a ir haciendo por cada una de las acciones. Doy un clic y me va a mandar. Entonces, si yo quiero acá, por ejemplo, registro de producto, lo mismo. Registro.shop. Y si quiero acá registro de días trabajados, yo le puse acá, creo que ese creo que lo puse como registro. Entonces, registro.show. Y todos se mandan a llamar con esta misma acción. Quiero, en este caso, mandar a llamar las hojas desde mi menú. Puedo realizarlo automáticamente con una macro sencilla. Y tengo cada una de las acciones que necesito para poder ejecutar tanto mis formularios como las hojas que se encuentran incluidas dentro de mi libro. ¿Queda claro esta acción? ¿O tienen alguna pregunta? Ya mañana lo finalizamos completo. Muy bien. Entonces, si todo ha quedado claro, nos vamos a quedar hasta acá. Mañana continuamos para finalizar. Pasen todos feliz noche. Buenas noches.